tú, evidentemente. Yo solo he escrito un solo libro. Libro pagano o libro negro. Pero lo he destruido. Tuve prisa, mucha prisa, y decidí solo publicar una parte del mismo. Que he llamado una temporalidad. ¿Todo bien? Voy a buscar cinco ¡Me confiarlas! ¡Las destruyo! Porque temo que algún día pudiera leerlas nuestro hijo George. Es falso decir yo pienso. Deberíamos decir me piensa. Yo he ojo. Además, si nuestros amigos y familiares las estuvieran leyendo como yo lo estoy haciendo ahora, se alegrarían de que las destruyera. Una temporada en el infierno. Libro que cayó en el más monstruoso de los olvidos, ya que el autor no hizo nada para darlo a conocer. Tenía otras cosas que hacer. Recorrió todos los continentes, todos los océanos. Miserablemente, vanidosamente, Las iluminaciones. Otro libro perdido para siempre. Jamás he escrito esas iluminaciones que tú dices. Todo es fruto de tu imaginación. No mereces mi confianza porque memorizas y luego reescribes mis poemas a tu gusto y antojo. Los guardianes. Ay, poema que ya no está entre nuestras manos y que se trata, con diferencia, de lo más bello que el señor Arthur Rimbaud ha escrito. ¡Falso! Tampoco he escrito Los guardianes. Fragmentáis mi obra, les dais título, día y mes de composición. Yo siempre me opuse a eso porque limita el sentido. Insisto, yo sé el escrito libro pagano o libro negro. ¿Y era cosa espiritual? ¿Acaso tampoco lo escribiste? Un manuscrito del que no comprendemos su título. Todos vosotros, los editores, mi cuñado, los cronistas, los críticos, fragmentáis mi obra y le dais forma. Una temporada en el infierno, iluminaciones, nuevos versos, poesías y canciones. ¿Qué más? Pero mis textos son cambiantes. No pueden permanecer fijos en el libro. Mi poesía no puede encajonarse. ¡Es libre! Hay que reinventar tu obra, Arthur, pero la tradición moderna te ha castrado. Sois injustos con los lectores. Algún día alguien será justo con ellos. Joseph Furment, que tiene algo que decir al respecto con su Arthur Rimbaud, La belleza del diablo. ¿Quién es este Furment? Apuesto por otro.